Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura, le vamos a dar vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos con tus mensajes. Capricornio, me muestran una imagen donde yo veo una persona que está leyendo una carta y esa persona está llorando. Lo que no tengo claridad todavía, porque no me han confirmado, es si tú entregas esa carta y esa persona llora de emoción o eres tú quien recibe esa carta. Solamente me mostraron la imagen de ver a una persona que está leyendo una carta y está llorando. Lo que sí me están confirmando es que esa carta contiene información bien potente. ¿Por qué? Porque la persona que va a escribir la carta la dirige con la intención de que esa persona lea todo aquello que no se ha dado cuenta que ha hecho en dolor. Me explico bien, dice así. Si por ejemplo tú eres Capricornio y te entregan la carta, lo que va a contener esa carta es que la persona que te entrega la carta va a decir, mira, yo te amo mucho, yo te quiero, te respeto, pero ya no aguanto más y necesito decirte tales cosas. Entonces, dentro de las cosas que te va a decir son todas las cosas que tú has hecho que han dolido a esta persona. Y si es viceversa, eres tú quien le entrega la carta a alguien, diciéndole todas las razones o motivos por los cuales o te alejas o simplemente quieres desahogarte. ¿Ok? No es necesario alejarse, pero puede ser que sea una carta de sanación, donde la persona va a escribir todas las actitudes o las acciones que ha tenido y ha dañado su ser. Puede ser que un hijo te entregue la carta, puede ser que tu hermana, tu mamá, tu papá, o tú, en este caso, se lo entregues a un familiar, a tu marido, a tu esposa, a uno de tus hijos. Vas a hacer una carta donde tú vas a poder desahogarte, liberarte por cosas que están ahí atadas en tu corazón. Hay emociones que están ahí y probablemente no has soltado el llanto, entonces tienes algo en tu pecho, como si fuese una carga, un peso, un dolor. No sabes cómo canalizar aquel mensaje para que la otra persona sepa por qué está sufriendo. Y en caso que sea, puede ser ambos Capricornio. Como tú puedes recibir esa carta o como algún Capricornio la pueda entregar. Sea como sea, veo un llanto, pero ese llanto va a ser de recapacitar. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo daño a alguien. Entonces, puede ser que esa persona no tenga la capacidad para decirlo frente a frente y prefiera escribirlo. Y es un ejercicio valorable y es un ejercicio que se agradece, porque cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Me dolió lo que me dijiste, te está haciendo un favor también. Y te está ayudando, porque en el fondo te está diciendo, mira, yo no tengo problema que me digas las cosas, pero en el tono que lo dijiste, sabiendo lo mal que estoy, me hace doble daño, sobre todo si viene de ti. Entonces, si hay dolor, es porque realmente te importa esa persona. Es porque hay un sentimiento, es porque hay una emoción muy fuerte, hay un lazo muy fuerte entre él y ella, o ella y ella, etc. ¿Ok? Creo que se entendió. Entonces, cuando uno, claro, si alguien que no te importa te dice algo que te ofende, quizás te va a dar lo mismo. Puede que sí, puede que no, pero más que nada te va a dar lo mismo. Pero si viene de alguien que tú amas, no da lo mismo, porque duele, duele. Eso, queramos o no, nos duele cuando viene de alguien que realmente uno ama. Vamos a ir aclarando este mensaje a través del tarot Reflejos del Alma. Ok, la primera carta tenemos el As de Tierra, la prueba, que sería el colgado en este caso.
Se había dado vuelta la carta Rey de Aire. Capricornio, no sé si te ha costado dejar atrás a una persona que bloquea o estanca tu vida, tus emociones, tus pensamientos. O, por un lado te ha costado dejarlo y por otro lado siento que alguien se está alejando de ti. De alguna u otra manera, tú sientes que alguien se está alejando de ti. Ok, el maestro dice que vas a tener que hablar con aquella persona que tú sientes que se está alejando de ti. Porque siento que esta persona no va a hablar si tú no le das el pase. Para aquellas personas que les haga sentido este mensaje, si tú tienes ese presentimiento de que alguien se está alejando de ti, vas a tener que tomar la iniciativa tú para poder hablar con alguien. Alguien no quiere hacer nada. En la carta de la prueba me dicen que o eres tú o es otra persona que no se quiere mover de su escritorio y está como en la posición de que si él o ella quiere hablar conmigo, que venga, yo no voy a ir. Está un poquito en el orgullo, está situado en una rabia, que no ha sido bien canalizada, que no ha sido bien trabajada y está situado en esa ira, rabia, enojo, orgullo. Por otro lado, el as de tierra me muestra que para algunas personas de Capricornio están a punto de iniciar un trabajo nuevo o va a llegar una propuesta laboral muy interesante a ti. Ok, va a llegar, sí. ¿Hay que hacer algo antes? Sí. Lo que hay que hacer antes, Capricornio, es liberarte de un bloqueo que está situado entre tú y alguien más. Aquí hay una situación de dos. Ya está marcando mucho que es o una relación de pareja, puede ser una amistad, etc. Pero es un problema de dos. Tú y alguien más. Lo que sí, Capricornio, tú generas la conversación, pero también tienes que ser consciente de que van a salir temas un tanto incómodos. Pero eso también te va a ayudar a poder liberarte tú. Porque siento que hay conversaciones que quedaron al pendiente o problemas que después no se hablaron como era debido. No se hablaron con todas las situaciones que pasaron, no se hablaron en profundidad. Se habló muy superficial. Ahora viene una conversación que ya es excavar en el pasado. Puede que eso te incomode. Pero créeme que va a ser una paz interior, pero que ni tú te vas a poder, no vas a poder ni siquiera dimensionarla. Siento que ese diálogo con esta persona es crucial para tu paz interior. La otra carta es el Rey de Aire. El Rey de Aire, siento que vas a estar en una etapa de tu vida, Capricornio, donde tú vas a mirar muchas situaciones de tu vida. Tú sí te reconoces, haces un reconocimiento a ti misma, a ti mismo y dices, he logrado muchas cosas en mi vida, he hecho muchas cosas que me gustan. O la mayoría de las cosas que he realizado han sido de mi agrado y he hecho lo que yo he querido. Pero siento que, ok, me dice el maestro, tú vas a ir en rescate de alguien. Esa persona no lo está pasando bien. Y tú te empoderas desde la visión que vas a tener de ti misma, de ti mismo, eso te va a llevar a mirar a alguien o alguien va a llegar a tu mente y Dios va a poner a esa persona en tu mente y te va a mostrar y te va a revelar el por qué esa persona no está bien. Y ahí es cuando Capricornio toma la decisión y generas el diálogo con alguien, porque siento que eres tú quien va a tomar ese diálogo, no es la otra persona. ¿Sabes por qué no es la otra persona? La otra persona no tiene las fuerzas que tú tienes para tomar ese diálogo. No está preparada, no está preparado. Él está esperando únicamente que tú des el primer paso para que pueda generarse esta conversación en intimidad, porque es de dos. Es de dos. Después tú puedes incluir a alguien más, pero la primera conversación es de dos. Y siento que ahí es cuando ambos se van a liberar y ambos van a empezar a fluir en abundancia. Porque hay un estancamiento muy fuerte entre tú y esa persona. El estancamiento está en la falta de comunicación. Entonces, eso está generando
bloqueo económico o laboral en la otra persona y en ti también. El reflejo de la otra persona es también algo que está obstaculizando tu vida, o incluso, dice el maestro, el obstáculo de la otra persona pudo haber sido algo que tú viviste en un pasado. Cuando tú te empiezas a valorar, cuando tú empiezas a hacer un reconocimiento, va a llegar la imagen y va a llegar esta persona a tu mente y tú ya vas a saber quién es la persona con la cual debes generar esa conversación. Y luego de esa conversación, Rey de Fuego, ayudas a esta persona a lograr sus sueños, sus objetivos, a aclarar su mente, a lograr el éxito, a lograr la abundancia. Y mira esta hermosa carta, Rey de Tierra. Esa persona no ha podido echar raíces, no ha podido florecer, porque está con una pena tremenda en su corazón por ti. Hay una pena muy grande entre tú. Tú probablemente en un pasado hiciste algo que quizás a esta persona le dolió 3 veces más de lo que tú te puedes imaginar. Por eso siento que para ti va a ser de fuerte impacto esa conversación, porque no dimensionabas hasta ese entonces que algo que no hiciste o algo que prometiste y no cumpliste de una manera inconsciente, te lo van a recordar. Y eso incomoda al ser humano. Tenemos que ser súper francos. Cuando alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo estoy sentido contigo porque tú me habías prometido esto y no lo cumpliste. Y nosotros nos recordamos en el instante que lo habíamos hecho, pero no lo cumplimos. Claro, pedimos disculpas, perdón y mil disculpas y tratamos de remediar aquello. Por ahí va ese tipo de diálogo que vas a tener con esta persona. Lo importante es que se va a recuperar todo aquello que estuvo estancado. Es como tener un árbol que estaba sin agua, sin riego, sin algún, no sé, fertilizante o algo. Entonces, en el fondo, no estaba dando el fruto. No estaba dando la abundancia del fruto que está generando ese árbol. Asimismo estaba esta persona, estancado probablemente en el trabajo, en el dinero, en la salud, en el amor. No estaba siendo feliz porque su espina está ahí en su corazón, producto de algo que pasó contigo. Por eso entonces ahora entiendo por qué vi aquello al principio, que esa carta generaba un llanto en alguien. Okay. Lo bueno es que se van a limar las perezas, se va a equilibrar todo, tú vas a entender también la postura de esta persona y vas a remediar de alguna u otra manera, tú vas a remediar aquello que yo siento que tú no lo hiciste conscientemente, lo hiciste de una forma, quizás fue tu forma de actuar, quizás no mediste tus palabras o fuiste un poquito hiriente, no lo sé, pero siento de que no lo hiciste con daño, quizás fue tu manera de reaccionar un poco impulsiva. Pero ya se van a calmar las aguas, te salió la templanza, se van a equilibrar las aguas, todo comienza a fluir y va a haber juicio divino, pero siento que acá el juicio divino tiene que ver entre ustedes dos. Ustedes dos van a generar ese juicio divino, ¿ok? Va a ser maravilloso, va a ser un diálogo muy fructífero que va a traer beneficios para ambas partes. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand. Mira, una verdad va a salir a la luz. Te salió la carta del libro y ahora el sol. Para que esa persona y tú tengan nuevas partidas, nuevo comienzo, nueva energía, tiene que salir una verdad a la luz. De lo contrario, no va a haber ese nuevo comienzo, esa nueva energía. El libro habla de eso. Habla de un misterio, de algo oculto que sale a la luz. También el libro está hablando de estudios, de aprendizajes, de leer cosas que te van a ayudar mucho a entender ciertos procesos. El trébol es un golpe de suerte que va a tener la persona, en este caso Capricornio. Mira, ¿sabes qué siento fuertemente? Mira la cigüeña, hermoso. Siento fuertemente, Capricornio, que hay una abundancia estancada en tu vida y tiene que ver con un perdón. Hay un perdón que está al pendiente entre tú y esta persona. Ya pronto lo vas a saber, pronto Dios te va a revelar quién es. Quizás tú ya lo sepas, mucho mejor, porque adelantas trabajo. El trébol habla de que va a llegar un golpe de suerte sin mérito. Esto es un... tómalo como un regalo. No hiciste nada para merecerlo, porque la carta del trébol dice eso. Significa de que tú vas a recibir algo no por mérito, no porque hayas hecho algo, porque ayudaste a alguien. Pero yo, ¿sabes qué? Sinceramente siento que este golpe de suerte va a llegar
Porque es la abundancia que está estancada en tu vida. Falta un perdón. Tú ya, o sea, ya va a llegar la revelación de quién es. Y la cigüeña nos habla que hay un proceso que todavía está al pendiente. La cigüeña es un proceso que va a tomar un tiempo, un par de meses, un par de semanas. Pero siento de que es algo muy positivo. Incluso puede ser embarazo que la persona no esperaba, pero al momento de llegar el embarazo puede ser una gran noticia de bendición y lo va a tomar de muy buena manera. Veo embarazos también. Aparte que salió el sol, que también habla de embarazo, de niños. Y también puede ser que este dinero que va a llegar va a generar un proyecto quizás a largo plazo, pero muy fructífero, de hartas bendiciones. Y siento fuertemente, muy fuertemente, que este golpe de suerte va a impactar tu vida de una manera muy favorable. Se va a desatar un sinfín de abundancia en tu vida producto de ese diálogo. Va a ser tan fuerte lo que va a ocurrir en el sentido, obviamente, de bendición para ti. De verdad, lo siento así, te lo digo. De verdad, si pudiera firmarlo, lo firmaría, porque así es como lo siento. Ese diálogo va a hacer que este golpe de suerte se manifieste para ti y para esa persona. Pero es una abundancia que ustedes no la van a dimensionar, porque es una abundancia ilimitada. Yo te podría decir que incluso va a impactar hasta las generaciones futuras, porque es ilimitada la abundancia que viene. Ambos tenían abundancia estancada, producto de un perdón que hacía falta. Vamos con los mensajes de Soy Luminosa. Son tres cartas que vamos a sacar para ti. Mensajes para Capricornio. Recuerda que si tienes Sol, Luna o Ascendente en Capricornio, también aplica. La inspiración. Pídele a la Luna que te muestre tu camino y te dé claridad en este tiempo oscuro para un nuevo despertar. Veo en la oscuridad. Esa abundancia, disculpa, salió el sol y el trébol. La abundancia la vi multiplicada porque el sol habla de una gran abundancia y el trébol también. Por eso siento que se va a intensificar mucho esa abundancia en tu vida. La magia. Tengo todo lo que necesito. Los ingredientes para la pócima están ya a tu alcance. Debes extender la mano y confiar en que aparecerán. La tierra. Nuestra madre está herida. Escúchala. Nos hemos desconectado de su aliento y perdido en el camino. Ella sufre. Es hora de volver a casa. Mi prioridad es la madre tierra. Vamos ahora con el mensaje del libro El espejismo de la luz en la tierra. Lo puedes obtener en amazon.com. Vamos a escuchar el mensaje de los maestros y guías espirituales para ti. Vamos a esperar el mensaje que me entreguen para 64 para Capricornio. Dice así, Dios te dice así: te amo con todo mi poder. Lo que más hace falta hoy en tu vida es que sepas y sientas mi amor por ti, para que no te pierdas en el camino. La mente es frágil y el corazón habla, pero a veces no es escuchado. Por eso he creado este mensaje, para que lo veas, leas y escuches. Volvamos a comenzar nuestros diálogos, no los perdamos. Dios te hace una invitación, Capricornio, de que vuelvas a conectar con Él por medio de la oración. Recuerda que la mejor oración es la que nace de tu corazón. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Recuerda que estamos en sanidad desde el 13 de septiembre al 21. Ya hice un en vivo explicando la sanidad. Voy a ver si mañana 13 lo vuelvo a hacer para que demos los últimos tips, recordar esta sanidad para que más personas puedan participar. Que estén muy bien. Recuerda que es todo gratuito, todo lo que entrego en Instagram y Tarot de Lisa acá en YouTube, todo gratuito. No tengo Facebook, nunca te voy a pedir dinero y no hago ningún tipo de lecturas personales. Que estén muy bien. Chao, chao.